Blondon Boy. Blond, blond, blondon boy. ¡Pah! Guapos, apuestos. Pegaron muy, en esa época, pegaron mucho. Y yo ahí me entero que Claudio iba a aparecer en el mismo set. Entonces yo también me asusté, porque yo sabía que estaba enojado porque hiciera esta cuestión, ¿cachai? Les quitaron el negocio. Sí, pues, entonces yo estaba de pajarito y presento a los Blondon Boy y Claudio me miraba, ¿no? Él estaba vestido de Blondon Boy, entonces estaba rubio, ¿cachai? Entonces, y tú estabas de tú. Sí, pues más encima, yo presentaba a los Blondon. Entonces yo sentía la tensión en el ambiente y después termina todo y él me espera. Cuando ya me saco el traje, entonces me dijo, ¿podemos conversar un ratito? Le dije, sí, pues hermano, ni un problema. Y ahí conversamos, le llamamos a Pereza. No, pero somos adultos, pero él me sintió toda la... Tiró todo lo que sentía mal en ese momento. Yo le dije que nunca fue la intención de perjudicarlo. Totalmente. Y después con el tiempo me dice, oye, ¿y si juntamos los pájaros? No es mala idea. Sí, es como un garabato juntar los pájaros. Es como... De repente juntarlo no es malo. Y hasta la fecha seguimos siendo desplumados. Y nos va increíble.